Perdón, estoy pidiendo perdón. Disculpen. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Mascali TV, la Murphy. Hoy digo... Perdón. ¿Qué pasó? Han puesto agua bendita, creo. Bueno, resulta que se ha vuelto viral un TikTok de una tiktokera española que hace la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia más incómoda con un famoso? Entonces, el día de hoy la hemos invitado, hemos hecho uso de nuestra caja chica y la hemos traído desde España. ¡Que pase la tiktokera española! ¡Vamos! Hola. ¿Perdón? Buenas, señora Magali, ¿cómo está? Buenas noches. Un ratito, por favor. Producción. ¿Ella es la tiktokera española? ¿Sí? Yo soy. Pues hombre, yo mismo soy. ¿Pero están seguros? ¡Sí! Porque yo la he visto varias veces y no se parece, ¿ah? Señora Magali, míreme, yo soy, por favor. Para confirmar, por favor, pásenme la imagen de la tiktokera para verla, por favor. Yo mismo soy, por favor, sí. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia más incómoda con un famoso? Yo soy. A ver la voz, por favor. ¿Cuál ha sido la experiencia más incómoda con un famoso? Igualito, póngamela de nuevo, por favor. Póngamela de nuevo. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia más incómoda con un famoso? Lo mismo, yo soy. A ver. ¿Cuál ha sido la experiencia más incómoda con un famoso? Ah, no, sí, así, sí, por sí, supuesto. Sí, sí. Joder, macho, sí, yo mismo sí, soy. Sí. Claro. No, sí. Lógico. La voz es... Los lentes también. Por supuesto. El pelo también. Pero no te vayas a incomodar, ¿ah? No. Pero tu carita no... No coincide con la carita del video. ¿Ah? ¿A qué se debe? Lo que pasa es que he puesto bastante filtro, señor. ¡Ah! Para que se me vea bella, lógico. Se lo pido, lo qué buenos filtros, ¿ah? Por supuesto. Me lo pasas ese filtro, ¿ah? Por supuesto. Solamente en Europa, en España lo podrás encontrar. Yo te lo mando, sí. Ya. ¿Listo? Muy bien. Dime una cosa... ¿cómo así se te ocurrió hacer este TikTok de con esta pregunta? ¿Ah? ¿Cómo se me ocurrió a mí? Bueno, primeramente, escúcheme. Primeramente, mi nombre es Anatomía. 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 Ah, ya, te llamas Anatomía, ya. Mi nombre es muy importante. ¿Ya? El TikTok que yo soy de Getafe, España. Sí. Getafe. ¿De qué? Getafe. ¿De Getafe? Sí, es ¿ya? un poquito más allá de Tenerife. Ajá. Ya, muy bien. Lógico. Entonces, primeramente, a mí se me antojó hacer TikTok, porque Getafe yo primero, le cuento, yo vendía panetones, turrones, frijol colado. ¿Frijol colado? Claro, lo que pasa es que mi abuela es española. Ya. Y mi bisabuela es chinchana. Ah, ya, ahora recién entiendo. Mi abuela se fue a España. Mi mamá nació allá y de ahí nació esta belleza. Bueno. No sé si tú sabes, pero gracias a tu TikTok, sí, ya ha salido perjudicado pues uno de nuestros grandes cantantes aquí del Perú, claro, reconocido internacionalmente, ya, llamado Gianmarco, que ha pagado pato pues por tu TikTok. Sí, claro, la verdad, tú no lo hiciste con esa intención, ¿no? Definitivamente, señora Magali, yo estoy totalmente avergonzado. Qué bonito tu dejo, me gusta. Sí, es como le digo, yo soy de Getafe, más adentro de Tenerife. Ya, de Getafe, sí. Ya.
un pueblito donde hay bastante morenitos. Pues no te imaginaste tú que iba a suceder esto. Definitivamente ahora no, señor. Está en todo el mundo tu TikTok. Pero estoy avergonzadísima y le pido perdón, disculpe, usted no sabe, estoy totalmente incómoda, de verdad que sí. Oye, si él es chileno. Lo que pasa es que tengo familiares en Chile también. Ah, ya. Bueno, Gianmarco es mi amigo personal. ¿Sí? Y él es un cantante muy talentoso que nos ha dado muchos éxitos. Claro. Y por eso, obviamente, solamente ha aceptado mi invitación para aclarar un poco este asunto. Por favor, que pase el gran Gianmarco. Como siempre, siempre. Qué lindo cantas. ¿Podría cantarnos algo a capela? Ay. Porque la voz de Gianmarco es maravillosa. Algo así, a capela nomás, sin guitarra, nada. Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera y de otro cuerpo? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Gianmarco, tú sabes que yo te conozco años, ¿ya? Y no sé, te noto un poquito fastidiado, ¿ah? Bueno, tú sabes, por todo ese escargamontón que me estuvieron haciendo. Claro. Estuve así como estresado. Injusto. Y de verdad, hasta ahorita no sé qué hacer. ¿Ya? No sé dónde meter la cabeza. Ya, no, tranquilo, ¿qué? Tranquilo, Gianmarco, mira. ¿Qué dices? Antes de continuar, tengo que contarte una noticia espectacular, Gianmarco. ¿Cuál noticia más, Cali? El grupo Heineken llegó al Perú y ya empezó a aplicar su conocimiento cervecero en las nuevas 3 Cruiser Lager y 3 Cruiser Light. 3 Cruiser Light es una cerveza liviana para disfrutar a cualquier hora, mientras que 3 Cruiser Lager está elaborada con lúpulo importado y madurada en tanques horizontales para alcanzar un mejor sabor. Cerveza 3 Cruiser Light y 3 Cruiser Lager. ¡Qué buena! Con ese calor, una 3 Cruiser es la mejor opción más cara. Así es, Gianmarco, claro, ya sabes. 3 Cruiser Lager y 3 Cruiser Light. No hay más. Gracias, cerveza 3 Cruiser, por estar con nosotros. Dios mío, qué tal cantidad de oficios que tenemos, ¿no? Espectacular. Creo que una hora más de programa, ¿no? Ay, Gianmarco, tranquilo, Gianmarco. Tranquilo, Gianmarco, tranquilo. Ahora, yo he visto guitarristas que usan como una uñita, ¿no? Para tocar la... Pero... ¿Qué pasó? Hay que cortar las uñitas, ¿ah? ¿Ya? Lo que pasa, Mascali, que yo estuve estresado, que ni tiempo me dio de cortarme las uñas. Ah, y eso allá. Que no te enseño de los pies. ¿Ah? No. Bueno, anatomía, ¿no? Anatomía. Anita, ¿no tienes nada que decirle a Gianmarco? Ya lo tienes acá, ¿no? Sí, escúchame, Gianmarquito, yo soy muy hincha tuyo. Escúchame, yo te prometo que tu último disco que tú grabes, yo los compraré toditos, no te preocupes. Ay, qué bonito. Sí, de verdad que qué sí. Bonito detalle. A mí me encantan tus canciones, me encantan tus canciones. Sí, he escuchado su música. Me he enamorado de... Por ejemplo... ¿Y cómo es ese? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Anita, no. ¿Qué pasó, Dios? Ese es Perales, eso no es Gianmarco. Ah, Perales, bueno. Perales. Bueno, uno cualquiera se puede equivocar. Ya. No, pero esta sí es de él. A ver. He bailado, listo, en la discoteca. Atento a Gianmarco. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que me he pipiado mi casa. Si no existiera Es Arjona. Ah, eso no es Gianmarco. Ah, ya, pero bueno, una equivocadita nomás, pues, hombre. No, que ya van dos, pues. Lo que pasa es que a Getase no llegan muchos discos. Ah, ya, sí. Getase, sí. Ah, pero esta sí es tuya. A ver, esta sí es linda. Atento, ¿eh? Se me olvidó. Claro, eso sí, hijita, estás muy bien. ¿Eh? A ver, ¿y canta? ¿Lo vas a cantar? ¿Se te olvidó? Sí, canta. No va a cantar porque se me olvidó. Ay, pero así es, Magalita. Ya, toma asiento. Gracias. Ya.
Gianmarco, la persona que ocasiona, digamos, todo este cargamontón. Gianmarco, tranquilo, pues. ¿Ya? Tranquilo, tranquilo. La persona que ocasiona todo esto. Sí, pues... me tenía. Cada mañana en el reflejo de tu cuerpo. Sí, me tenía. ¿Ya? Porque saltaste hacia el abismo de otro cuerpo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, la persona que ocasiona todo el cargamontón es Víctor Yantén. Él fue el primerito que contestó esa pregunta acá de la señorita y ahí reventó. Bueno, la, la verdad sí tienes mucha razón, Mascali. Así es. De verdad te estoy indignado con ese pata porque no lo quiero ver acá. No lo quiero ver acá. Sí. De verdad, porque bueno, te apuesto que si él entra acá, yo me voy. Bueno, lamentablemente... Por culpa de él, además, por culpa de él, todo el mundo ha hecho viral de su video. Es cierto, por culpa de él. Es cierto, pero lamentablemente rating es rating, así que... Gracias, Mascali, la verdad que estoy muy contento de estar en ustedes. No, llamarlo, por favor. No, no hagas eso, por favor. No me hagas eso, pues, no te puedo decir, pues. Es una falta de respeto, señorita. Creo que es la primera vez que en un programa de televisión se juntan tres personajes de esta talla. ¿Ah? Gracias, Mascali. ¡Oye, qué está candela! ¡Esa! Víctor, Gianmarco, escúchame, te quiero saludar. Ahí nomás, compadre. Gianmarco, somos artistas, no lo tomes así. Pero tiene que tomar en cuenta que Gianmarco está pues resentido, todo lo que le ha caído encima. Yo le entiendo. Yo no se lo merece, pues. Sí, no se lo merece, pero ya. Yo entiendo, Mascali, yo soy hincha de él. Ah, tú lo admiras. Yo soy hincha, el mirador número uno. Ah, claro, ya. Con decirte que su canción hoy, la que hizo con Gloria Estefan, lo vamos a sacar en cumbia, Orquesta Candela. Ya, o sea, tú lo has admirado toda la vida. Toda la vida lo he admirado. ¿Y ahí qué pasó en el aeropuerto? Sí, Mascali, lamentablemente, como yo lo admiraba toda la vida, me voy al aeropuerto con toda Orquesta Candela. Caray. Y nos íbamos de viaje a Piura, teníamos ahí. Que tocaré una pollada, ¿ya? Entonces resulta que justo lo veo en el aeropuerto que se estaba comiendo un sándwich. ¿Ya? Y yo dije, esta es mi oportunidad. A mi ídolo, el hombre de mi vida. Y lo voy a saludar. ¿Ya? Y justo cuando lo saludo, me dijo, no ves que estoy ocupado, me gritó. No, así, así me contestó. No, estoy engañándote, Magali. Ya, bueno, para mí fue impresionante. Le dije, pero por favor, una fotito, un selfie. No ves que estoy ocupado. Segunda vez, lo mismo, me dijo. No sea. Sí, Mascali, te lo aseguro. Bueno, tú que lo admiras tanto, ¿por qué crees que te contestó así en todo caso? Mira, yo creo que sí, tienes razón. Lo habrás agarrado en un mal momento. Eso es, como artista, todos los artistas tenemos un mal momento, los cantantes, cómicos, todo. Y de repente, pues, estaba pasando en ese momento por un momento difícil. De repente no le dieron su bono, los 600 mangazos, ¿no? Claro. O no le pusieron la vacuna también, qué también, sé yo. Pues, claro. Claro. Entonces, por eso que estaba de cólera. Entonces, yo le entiendo, más pero que tú estás dispuesto ya a arreglar esta... Yo estoy dispuesto, yo quiero la paz con él, yo sigo siendo tu amigador. Gianmarco, ¿qué te parece si ya lo disculpas para que... Ay, no mames, Mascali. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va en el rating? Estamos reventando. Ya. Pero, mamá. Si se amista, reventamos, ¿no? Estamos mejor que con Robotín. Ya. Gianmarco. Mira, Mascali. Mira, Gianmarco, si tú te disculpas, Víctor, digo, mira, exploto el rey. Mascali, discúlpame, pero esto no va a sonir usted, discúlpame. Pero no, discúlpame, ahí nomás, compadre, no más. No lo vas a disculpar. No lo voy a disculpar, Mascali. Ya. Sí, le disculpo. Sí, lo vas a hacer. Sí. Ya, claro, pues, un saludo, Pecuadito. Ya ven, Mascali. ¿Ya ves? ¿Pero cómo le hacen la cabeza? Gracias a te crees, compadre. Gracias a te crees. Codito, pues, tiene efecto. Claro, igual que el codito, Mascali, es una broma. Bueno, yo creo que ya todo quedó solucionado. Mascali, mira, ve, el día que yo muera, le he dicho a toda la Orquesta Candela que mis cenizas le tiren en su cabeza en la pelada, imagínate. Ya. Para que veas el fanatismo que ya, tengo. Ya, qué ahí. Gracioso, ya. Mira, Víctor. ¿Qué les parece si nos hacemos un selfie de recuerdo? Ahí está, pues un selfie. Buenos días, señora Magali, gracias. A ver, acá lo hacemos ya. ¿Ya? Sí. Ahí está. Ya. ¿Por qué esta candela? Listo, perfecto. Gracias. Muchas gracias, gracias Víctor. Ti, gracias. 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 Querida Magali. Sí.
escúcheme, ¿cómo va a ser con mi viático, mi movilidad, todas estas cositas? ¿Ah, quieres viático? Sí, por favor. Gianmarco, ¿qué pasó? Si me tenía. Ay, Gianmarco, mira, justo ahora que cantas, yo te quisiera pedir un favor, pero uy, Dios mío, mira, si tú me lo concedes, Macali, yo voy a estar. Pídame todo el favor que quieras. De verdad. Ya. De verdad. Mira, te cuento. Lo que pasa es que mi esposo ya es cantante. ¿Ya? ¿Tu esposo? Sí, y él ha hecho un dúo con Daniela Dancourt. Ya lo hemos reventado en YouTube. Entonces, otro de sus sueños, aparte de Daniela, es cantar contigo. No sé si tú podrías hacer un dúo con él. Primero déjame escucharlo y ahí vemos cómo. Ah, ¿quieres escucharlo? Claro, quiero escucharlo. Ya, papi, pasa, si te voy a escuchar. Probablemente te llamé en la madrugada pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada. Probablemente te han dicho tus amistades que me han visto fatal, que no parezco el mismo de antes. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. Probablemente disimulo por no ser. Ya Marco.